hermanos, amigos, le damos la más cordial bienvenida a este precioso servicio online de la Iglesia Evangélica Metodista Pentecostal de La Cisterna, dirigida por nuestros pastores Oraldo Rojas López y Elizabeth Martínez. Sean ustedes muy bienvenidos. Queremos decir que gracias a Dios, el Señor nos ha dado esta preciosa bendición de poder dirigirnos a ustedes en este día tan especial debido a lo que está sucediendo en nuestro país y en varios países del mundo, que no nos podemos congregar tal vez en nuestro templo por razones obvias, pero sí queremos bendecirles a ustedes por intermedio de la palabra de Dios, por algunas alabanzas, algunos textos bíblicos y todo lo que sea necesario para su vida espiritual y también para la nuestra. De esta manera queremos bendecirle. Así que, dicho esto, ahora queremos empezar este santo servicio y lo haremos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, glorificando a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. En el nombre del Señor, Salmo 121, Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Para el Señor, honra y gloria. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Thank you.
eternidad, el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, mis amigos, y ahora vamos a ir a la oración. Vamos a orar al Señor por nuestro limpiamiento. Que Dios nos bendiga, nos ayude. ¿Quién de nosotros no ha fallado? Todos fallamos, entonces por eso debemos ir ante la presencia del Señor para que en su misericordia nos lave, nos limpie. La sangre de Cristo lava y limpia de todo pecado. Oremos al Señor. Primeramente, vamos a inclinar nuestros ojos, cerrar nuestros ojos y inclinar nuestros rostros en reverencia al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos das esta instancia, Señor. Quizás no como nosotros estamos acostumbrados, Señor, pero nos permite en esta hora poder alabar y bendecir tu nombre. Te pido que seas tú con cada uno de tus hijos, Señor, y nos permitas que este momento que podamos apartar para ti, Señor, sea de bendición, que nada interrumpa, Señor, que podamos salir de los quehaceres del hogar, Señor, de las ocupaciones del día a día, y podamos dedicar este tiempo a ti, Señor, quitando toda incertidumbre, Señor, todo problema que podamos tener, Señor, que este momento sea para ti, Señor, para que podamos llenarnos de tu gloria, Señor, para que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones y podamos llenar nuestras vasijas, Señor, con tu presencia. Te pido que quites todo lo que puedan dañar tu nombre, Señor. Que todo lo malo que puedan haber acarreado estos días, Señor, hoy podamos dejarlo de lado, que podamos seguir creciendo, Señor, poder aprender de tu palabra. Sé tú guardándonos, Señor. Sé tú guardando a tus hijos que por diversas razones siguen trabajando, Señor, que no puedan darse este tiempo para escuchar tu palabra, Señor, para gozarse en ti. Sé tú con cada uno de tus hijos, Señor, protegiéndonos y guardándonos, Señor, y sé permitiéndonos que este momento, Señor, sea para tu honra y gloria.
Todas estas cosas te las pedimos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y si
camino y confíe en él y él hará. Salmos capítulo 37, versículo 5. Lectura a la palabra en el nombre del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55:11. Amén. Y ahora, mis hermanos, pasaremos a otro instante importante también de nuestra reunión. Pasaremos a orar nuevamente al Señor. ¡Qué bueno es orar al Señor! ¡Qué maravilloso es orar al Señor! Vamos a orar por nuestro país y por todos los países donde está esta enfermedad, por decir así, pero especialmente por nuestro país, por las autoridades de nuestro país que nos dirigen. Entonces oraremos también para que el Señor bendiga a su siervo que nos va a repartir el pancito de este día. Puede hacer cuando usted vea este programa, tarde, mañana, noche, no importa, pero lo importante es que en ese momento le invitamos a orar con nosotros para que usted también alcance esta maravillosa bendición y así podamos recibir la palabra de Dios. Dios le bendiga. Oremos todos al Señor. Nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Padre bendito de la gloria, en esta hora, mi Señor, vamos ante su presencia, Padre Santo, para pedir y rogar a usted su misericordia por nuestro país y su gobernante, mi Dios amado, para pedirle, Señor amado, usted bendiga también su pueblo en Israel, Padre Santo. Tenga misericordia también y bendiga a nuestro obispo, mi Dios amado, y su familia. Bendiga a nuestros pastores, mi Dios amado, y su familia también. Bendiga y guarde a nuestro hermano guía y su familia, Padre de la Gloria. También en esta hora, Señor, clamamos a usted, mi Dios amado, por el pueblo de Venezuela. Tenga usted misericordia y por todas las naciones, Padre, en estos tiempos que estamos viviendo. Le pedimos también, Padre Celestial, usted bendiga a las personas que están en los hospitales, en las cárceles, en los manicomios, en los hogares de niños, Padre de la Gloria. Tenga misericordia. Sea usted guardando y bendiciendo también, Padre Celestial, las Fuerzas Armadas, Carabineros, Señor amado, investigaciones, Gendarmería de nuestra nación, Padre Celestial. Usted les dé gracia y sabiduría de lo alto en el nombre de Jesús. Le pedimos, Padre Celestial, por las personas que están sin trabajo, Padre Celestial, usted los guarde, los bendiga, los proteja, los cuide, mi Dios amado, y les provea, Señor, sus necesidades. También le pedimos por todos los enfermos de la iglesia, de su pueblo y de toda esta tierra, Padre Santo, tenga usted misericordia, mi Dios amado. Le alabamos, le bendecimos, Padre Celestial, confiamos en un Dios que vive y que reina para siempre. Le pedimos que usted bendiga y guarde por misericordia, mi Dios amado, todo lo que respira, Padre Santo, tenga usted misericordia, Señor. También le pedimos que usted, Señor amado, avive, Señor amado, su espíritu en cada uno de nosotros, en su pueblo, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Padre Santo. Cúbranos con su sangre bendita, ayúdenos, Señor amado, fortalézcanos, Señor amado, a cada uno por misericordia. Gracias le damos, mi Dios bendito. También le pedimos por misericordia, sea usted, Señor amado, teniendo, Señor, misericordia y bendiciendo el instrumento, Señor, que va a hablarnos, Señor amado, en esta tarde, Señor amado, por medio de su palabra, Señor bendito. Usted le dé gracia y sabiduría de lo alto, usted lo cubra con su sangre bendita. Usted, Señor amado, lo guarde, lo proteja. Nos bendiga a nosotros también para poder estar atentos, Señor amado, a escuchar su palabra, a escuchar lo que usted nos quiere decir, mi Dios amado. Le pedimos su misericordia, Padre Santo. Ahora en el nombre de Jesús le pido, Señor, que usted nos levante, Señor amado, de esta oración, revestidos de su gracia, unidos en un solo espíritu, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Les quiero invitar a compartir la palabra del Señor. En el libro de Salmo, capítulo 127, dice así, desde el verso 1, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Pues que asomado dará Dios el sueño, y aquí herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ello, no será avergonzado, como cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. En esta porción de la palabra, David habla cuán importante es tener a Dios en su vida. David, cuando escribe este salmo, lo hace bajo su experiencia personal, pero a través de estas palabras quiere manifestar a su hijo Salomón y a todos nosotros los que leemos esta porción de la Escritura lo importante que es tener a Dios en nuestros corazones. Cuando David menciona en este salmo, son tres aspectos importantes. Uno, lo que es la vivienda, lo que es la seguridad y lo que es la familia. Dice, cuán importante en todas estas etapas de la vida es tener a Dios, amar a Dios, porque entonces seremos grandemente bendecidos. Hermanos y amigos, cuán importante es tomarnos de esta porción de la palabra, porque entonces en la vida el ser humano nunca vivirá con temores. Estaremos enfrentados, pero más Dios será con nosotros y Él nos ha de ayudar para salir en todas las etapas de la vida. Hoy que nosotros nos encontramos frente a esta epidemia, a esta pandemia del coronavirus que ha llegado a Chile y está en muchas partes del mundo y que ha traído lástima, dolores, quebrantos a muchas personas y familias también. Pero aquí la palabra del Señor nos sale al encuentro, porque las fuerzas del ser humano todas son limitadas. Pero más el poder de Dios es ilimitado y Él sí nos puede ayudar para salir adelante. Como dice la primera parte del verso 1, si Jehová no edificare la casa, no estuviere Dios en ese proceso de la vida, en vano trabajan los que la edifican. Cuando nosotros vemos esta palabra, David lo hace bajo principios, bajo valores espirituales en su vida y llega a decir, cuando fui un pastor de ovejas, Dios estuvo conmigo. Cuando fui un guerrero, Dios me dio fuerza, me dio sabiduría para poder estar allí al frente y poder salir victorioso. Y cuando tuve la familia, Dios fue conmigo. Y cuando llegué a ser rey, Dios siempre estuvo conmigo. Entonces por eso él declara y dice, cuán importante es tener a Dios en nuestra vida, amarle, confiar en él. Porque el hombre, debemos entender, el ser humano es limitado, pero más Dios es mucho más grande. Y toda esta inseguridad, estos temores que nosotros vemos en estos tiempos,
el dolor que ha quebrantado a cuántas familias ha sido tan fuerte. Pero les invito, hermanos y amigos, a seguir confiando en Dios, a creer en Dios, a tener a Dios como primero en nuestras vidas, porque entonces Dios estará con nosotros, será por nosotros y podremos salir adelante y podemos decir: Dios es grande y misericordioso. Por eso, hermanos y amigos, le invito a que ustedes no solamente tomen la Biblia, no solamente la lean, sino que también la crean en su corazón. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tendremos bendiciones y promesas de vida eterna. El salmista menciona una vez más: su pensamiento no es solamente obtener las cosas de la vida, sino que ellas se puedan mantener en el tiempo. Y en esta etapa que vivimos nosotros, cuán importante es luchar contra el temor, contra el miedo, contra el dolor que se observa y se mira. Y cuántas veces ha querido golpear la puerta de tu casa, pero más allí tu fe, la palabra de Dios, la oración ferviente en el Señor te haga ser valiente, victorioso, triunfante para poder salir adelante. En estos tiempos en que estamos viviendo como iglesia, debemos orar cada día, debemos hacer estos servicios espirituales en el hogar, leer la palabra del Señor, ayunar al Señor, pedirle misericordia y con su ayuda seremos victoriosos. Hermanos y amigos, le invitamos a que usted no solo tenga una Biblia en su mano, sino que la lea, crea y confiese que Jesús es el Señor. Dios bendiga esta hermosa palabra en su corazón, en su vida, en su familia. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en el noble conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente a Dios, al único sabio Dios, nuestro Señor, a Él sea toda la honra, sea toda la gloria, porque Él vive para siempre. Amén. Amén. Les quiero invitar a que demos gracias al Señor por su palabra. Señor, gracias le doy por esta hermosa palabra que usted nos ha dado en este momento para nuestra vida como el alimento espiritual. Su gracia y bendición y misericordia sea en mi vida, sea en nuestra familia y sea en todos los oyentes. Bendiga mi Señor por su palabra a toda la iglesia, a todo su pueblo creyente, para que tomemos esta palabra y podamos salir victoriosos creyéndola y confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Cuanto más, Señor, le pedimos por nuestros amigos que hoy escuchan esta hermosa palabra del Salmo 127. Ayúdeles, guárdeles, para que abriguen también esta fe, Señor, esta palabra de bendición en su vida y puedan ser hoy grandemente bendecidos y puedan tomar esta firme decisión de poder amarle a usted por sobre todas las cosas. Gracias, mi Señor, le damos por esta hermosa palabra. En el nombre de Jesús, nuestro buen Señor. Amén. Amén. Ahora, hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes en una oración tan importante para nuestras vidas, que es una oración de protección y de bendición. Incline su rostro, estaremos orando al Señor. Soberano Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, te alabamos y te bendecimos tu santo nombre, porque tú solo eres digno de ser alabado. Amén. Hacemos esta oración, mi Señor, de protección y de bendición por todos nuestros hermanos y amigos que han escuchado esta hermosa palabra. Te pedimos
por este tiempo que vive nuestro Chile, desde Arica hasta Puerto Williams, la Antártica chilena, desde cordillera hasta mar. Señor, por esta epidemia, por esta pandemia que se ha expandido a través de Chile, Señor, del coronavirus, que vivimos en esta tierra, te pedimos tu protección y bendición por todos los niños, por la juventud, por los adultos y por todos los adultos mayores que viven enfermedades crónicas. Tu bendición sea en todos nosotros. Tu paz, tu misericordia sea en nuestras vidas. Esta paz que has prometido sea en todo tu pueblo de Chile y en todo aquel que te crea en espíritu y en verdad. Bendice, Señor, nuestros hogares y bendice también las fuentes laborales. Oración de protección y de bendición que te pedimos sea en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios de paz les guarde y les bendiga grandemente. Amén. Te ofrezco el corazón.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. El Señor les bendiga, mi hermano, mi hermana. La palabra bendita del Señor es la siguiente: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Amén. Este es el versículo 5 del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. Que el Señor bendito tenga misericordia de todos nosotros, nos guarde, nos fortalezca y nos cuide. Para Él sea la gloria, la honra y la alabanza, y para nosotros rogamos su misericordia en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados amigos y hermanos, todos los que han participado de este maravilloso servicio online, gracias al Señor, todo ha sido maravilloso, su palabra, todo ha sido lindo, las alabanzas, las oraciones, los textos bíblicos, todo ha sido maravilloso. La honra, la gloria, la alabanza es para nuestro Dios. En lo particular, yo le doy gracias a mi Señor por haberme honrado tan grandemente para coordinar este servicio. Esperamos en el Señor que haya sido también de bendición para ustedes. Y le invitamos pues cariñosamente a los próximos servicios que seguiremos teniendo continuamente a través de este mismo espacio. Entonces, Dios le guarde, Dios le bendiga. Y vamos a implorar a nuestro Dios su bendición. Mi buen Dios y Padre amado, vamos ante su presencia en el nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Y le damos las gracias, Señor, por todo lo lindo, lo maravilloso de este servicio. No podemos, Señor, terminar este servicio sin antes pedirle, por misericordia bendiga los enfermos que hubieren en cualquier lugar, Señor. No solo de nuestras iglesias, sino que también de muchas iglesias hermanas que tal vez en este momento estarán escuchando esta reunión. Por misericordia, Señor, como dice su palabra, diga la palabra solamente y ellos recibirán en este momento la bendición. Señor, bendígales grandemente. Que reciban en este momento la sanidad para su vida. Gracias, Dios mío, porque creemos que usted sí lo ha hecho. Y ahora, Señor, terminamos este servicio y le imploramos su bendición sobre todo lo que se ha hecho. Se lo imploramos en el nombre y por los méritos de Jesucristo, su amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.